Los médicos de Ponce Advanced Medical Group atienden en sus propias oficinas. Conocen tus condiciones y las necesidades de tu comunidad como solo sabe hacer tu mejor vecino. La relación entre médico primario y paciente generan vínculos fuertes y llenos de verdadero calor humano, donde la prioridad principal es tu salud. Aprovecha el periodo de inscripción abierta hasta el 15 de diciembre y únete a nuestra comunidad en planvital.org o en el 1-833-253-7721. Ponce Advanced Medical Group, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Hola mis amores, les habla Victoria Sanabria y les invito para que me acompañen este próximo domingo 6 de diciembre a las 7 de la noche al concierto Regala Salud esta Navidad, que ofrece el Hospital Damas de Ponce a través de sus redes sociales. También puedes sintonizar a través de WPAB 550 AM. Me acompañan en la apertura del concierto el Coro de Niños de Ponce, que serán los invitados de la noche. Así que los espero este domingo a las 7 de la noche. ¡El Chacompay! Cuisine and Bar Restaurant. Buenos días, amigos oyentes de Noti Uno. Otro sábado, más con ustedes. Les saluda Ricardo Ramírez a través de nuestra página social en Facebook, en directo desde Ponce, y Noti1, la autoridad en noticias, donde están las voces del sur. 11 de la mañana de hoy sábado, hasta las 12 del mediodía, Ricardo Jesús en el control de Noti1 y en el manejo de las páginas cibernéticas. Hoy voy a conversar en esta parte del programa con uno de los alcaldes más importantes desde mi punto de vista del país, del Partido Popular Democrático, electo en la papeleta del Partido Popular Democrático, alcalde para todos los villalbeños, abogado de profesión Luis Javier Hernández, que es el primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que es el ente que agrupa a los ejecutivos municipales electos en la papeleta del Partido Popular Democrático. Y yo sé que a él le interesa ser presidente de esa organización de alcaldes que yo la veo como algo sectario, que no sé por qué debe haber dos entidades que agrupen a los 78 alcaldes del país, porque todos abogan por lo mismo, ¿no? Un plan municipal. Y creo que voy a hablar con él sobre ese particular, si es necesario, si es conveniente que exista una sola organización que agrupa a los 78 alcaldes del país. Él ahora tiene que lidiar con otro alcalde de Guaynabo, federado, que es el líder ahora de esa organización de alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Y él, que es el vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, aspira también a ser líder de esa formación política. Por eso lo hablaremos más adelante. Luis Javier Hernández, gracias por estar con nosotros, disponible para Noti1 hoy sábado. Buenos días. Buenos días para ti, Ricardo. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo. Nada, Luis Javier Hernández, cuatrenio difícil. Yo creo que ha sido el más difícil desde que usted es alcalde, y en Puerto Rico, pues, un cuatrenio increíble, histórico. Huracán María, terremotos, pandemia, llevamos 9 meses en esto. Y por ahí voy a conversar por la pandemia del COVID-19, que es un virus que es letal, que es mortal, que mata gente. Y usted ha sido uno de los alcaldes que ha dado alma, vida y corazón. Porque, por ejemplo, para comenzar, fue el primer municipio, el pueblo del Gandul, Villalba, que estableció un plan que ha servido de modelo para otros municipios, y que Villalba lo parió, el Estado lo adopta con una villalbeña,
que tiene una maestría en salud pública, Fabiola Cruz, que ahora dirige a nivel estatal todo este programa de rastreo, el llamado contact tracing que comenzó el Villalba. Y hay que agradecer tanto a su señoría como a todo el personal que ha estado lidiando con esta fase de la respuesta rápida municipal en el caso de Villalba para atender esta pandemia, a psicólogos, a trabajadores sociales, a epidemiólogos. Alcalde, felicitaciones por el trabajo, enhorabuena, porque sé que no ha sido fácil para usted estar lidiando y tener como prioridad de marzo para acá la respuesta de su municipio a la pandemia. Buenos días, gracias. ¿Qué le parece la situación actual del COVID-19? Estamos a punto de finiquitar el 2020 y todavía el país está lidiando con esto, tanto el ente estatal como municipal, como los hospitales, todo ese personal de primera línea. Y usted encabeza también un grupo de trabajadores municipales que forman parte de un comité de emergencia, lo sé, que ha estado lidiando con esto día a día. Mira, la situación de la pandemia es una circunstancia de tantas pruebas que hemos tenido que enfrentar en este cuatrenio, que para mí es la más peligrosa, porque pone en riesgo la vida de nuestros seres queridos día a día. Cuando se anunció el primer cierre del gobierno, sí, pues nadie sabía cómo iba a enfrentar, o sea, no había un libro escrito. De hecho, no había un libro ni tan siquiera en el mundo. Ciertamente. No se sabía el alcance de una pandemia que ha arropado el mundo entero. Utilizó herramientas diferentes para atajar algo sin ningún tipo de precedente en la historia moderna. Así que nosotros tuvimos la bendición de contar con recursos extraordinarios, jóvenes, personas que se pusieron a disposición nuestra y nosotros meramente fuimos facilitadores para que lo que ellos proponían, pues sí, se pudiera ejecutar, que esa es nuestra responsabilidad como alcaldes y como servidores públicos, ejecutar con mucho compromiso, con mucha vocación, con mucha entrega. Ese es el sinónimo, y valentía también, porque estamos, ustedes ponen en riesgo, ¿no? Con mucha valentía, porque son ideas que se proponen y que pues uno no sabe cómo va a funcionar, sí, y hay que tomar riesgos. Y yo pienso que los líderes estamos precisamente, la gente elige a líderes para que asuman riesgos en los momentos difíciles y tomen decisiones. En el caso nuestro, pues tomamos dos decisiones importantes. Uno fue cerrar las fronteras de nuestra ciudad. Que fue el primer municipio en hacer eso también. Fuimos el primero y fuimos el único que lo establecimos de manera organizada. O sea, sí, había unos puntos de cotejo. Sí. Y de alguna manera la gente pues cooperó y sirvió. De hecho, en estos momentos la gente pide nuevamente que cerremos fronteras, no son los mismos escenarios. Okay. Pero ese proyecto de puntos de cotejo, ¿duró cuánto tiempo y por qué se descontinuó? Y si hay probabilidades de volver a restablecerlo, alcalde. Pues mira, prácticamente el propósito principal era que, número uno, había una incertidumbre de cómo se iba a ejecutar la orden que el gobierno realiza, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno central. El gobierno central establece unas órdenes, pero quienes las ejecutan en la práctica somos los municipios. Sí. Y nunca hay esa organización y comunicación directa para que podamos sentarnos a tomar decisiones. Y el gobierno toma una decisión de cerrar, de establecer unos momentos de entrada y salida, de establecer quiénes podían estar en la calle, de establecer incluso quiénes podían estar, qué vehículos podían estar en la calle por tablilla. No sé si recuerda el asunto de las tablillas. Ciertamente. La gente no podía estar en la calle a menos que estuviera haciendo una gestión de emergencia. Eso duró muy poco. Nosotros no podíamos estar deteniendo a todos los vehículos en la calle para preguntarle qué estaban haciendo. Así que se nos ocurrió crear puntos de cotejo para, de alguna manera, la gente que entraba a Villalba o saliera de Villalba tuviera que justificar estar en la calle, y funcionó. Funcionó muy efectivamente, controló las entradas a nuestra ciudad totalmente innecesarias de personas que venían solamente a novelerial, como decimos por ahí. Sí. Y una vez lo dejamos sin efecto, una vez la gobernadora abrió un poco las restricciones, ¿verdad? Flexibilizó las restricciones, y entonces pues no había forma de tener un punto de cotejo con tantas flexibilizaciones. Así que, pero eso funcionó en un momento determinado. La segunda iniciativa que tomamos fue, como bien tú dices, el sistema de rastreo, sí,
que básicamente lo que consiste es en crear un mecanismo de llamada telefónica donde la persona, ya sea porque tuviera un resultado positivo de COVID o tuviera los síntomas, hubiera tenido contacto con un caso positivo o viniera de fuera de Puerto Rico, de un lugar donde según la orden ejecutiva te obligan a guardar cuarentena, pues pudiera canalizar sus preocupaciones. O sea, nuestro sistema era un sistema basado en ayudar al paciente o al familiar del paciente para que guarde aislamiento, para que guarde cuarentena, y se le brindan las herramientas, sí, para poder pasar ese periodo. Se le brindaba la ayuda de los médicos, la ayuda de los trabajadores sociales, psicólogos, ayuda al ciudadano y todas estas cosas. Obviamente, a cambio de eso, el ciudadano pues nos brindaba el rastreo, que es decir, con quién tuvo contacto. ¿Y qué hacemos con eso? Pues cortar las líneas de contacto, sí, anunciarle a las personas que tenían que hacerse las pruebas. En fin, todo el mundo conoce cómo funciona eso. El punto es que en estos momentos 77 pueblos de Puerto Rico, de 78, están implementando, sí, a mi entender, muy humildemente, el único sistema para combatir el COVID que ha sido efectivo, ¿verdad? Todos los demás han tenido que ser modificados por alguna razón y no han resultado ser tan efectivos como el sistema de rastreo. Que es el que usted ideó y encargó a Fabiola Cruz, una villalbeña. Es correcto, Fabiola Cruz López, que es una joven villalbeña, una mente extraordinaria y que en estos momentos pues está trabajando con el gobierno central para administrar el sistema de rastreo a nivel municipal. Esa línea de rastreo municipal todavía está vigente y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. ¿Y cuál es el número telefónico? 787-428-7928. Ese es en Villalba. Sí. En Puerto Rico entero está siendo gerenciado individualmente por cada municipio. Pero un asunto importante, Ricardo. Durante todo este periodo, los sistemas de rastreo municipales han sido la herramienta para identificar los brotes. Todos los brotes que han sido identificados, familiares, de trabajo, comunitarios, todos han sido identificados gracias, sí, al sistema de rastreo. Y eso lo reconoció, las propias autoridades sanitarias lo reconocieron así. Así es, y obviamente durante este periodo de diciembre y enero, nosotros pues le pedimos a la gente que utilice el sistema de rastreo con más fuerza. Okay. Porque la verdad, entonces lo otro es que el sistema de rastreo también te identifica cuáles son los brotes más comunes. Por ejemplo, en el caso de todos los municipios, el común denominador en el crecimiento de brotes es actividades sociales, familiares, particularmente sin ningún tipo de protección. ¿Por qué? Okay. Porque la gente cuando está en la calle, sí, pues, se obliga a usar la mascarilla, se obliga a usar el hand sanitizer, pero cuando están en la casa no lo hacen, no, okay, lo hacen. Alcalde, entonces, yo quiero ampliar más sobre eso, porque quiero que luego de la pausa me dé la actualidad, la radiografía, cuál es el retrato de la incidencia de COVID actual en el municipio de Villalba. Vamos a regresar en breve con el alcalde villalbeño, Luis Javier Hernández, ejecutivo municipal, que comparte con nosotros su experiencia lidiando con esta pandemia del COVID-19 hoy, a través de Noti1. Noti1 continúa.
Los médicos de Ponce Advanced Medical Group atienden en sus propias oficinas. Conocen tus condiciones y las necesidades de tu comunidad como solo sabe hacer tu mejor vecino. La relación entre médico primario y paciente generan vínculos fuertes y llenos de verdadero calor humano, donde la prioridad principal es tu salud. Aprovecha el periodo de inscripción abierta hasta el 15 de diciembre y únete a nuestra comunidad en planvital.org o en el 1-833-253-7721. Ponce Advanced Medical Group, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Hola mis amores, les habla Victoria Sanabria y les invito para que me acompañen este próximo domingo 6 de diciembre a las 7 de la noche al concierto Regala Salud esta Navidad, que ofrece el Hospital Damas de Ponce a través de sus redes sociales. También puedes sintonizar a través de WPAB 550 AM. Me acompañan en la apertura del concierto el Coro de Niños de Ponce, que serán los invitados de la noche. Así que los espero este domingo a las 7 de la noche. ¡El Chacompay! Cuisine and Bar, Restaurant. Estamos de regreso en directo desde Ponce a través de Noti1. Hoy sábado converso con el alcalde del municipio de Villalba, Luis Javier Hernández. Alcalde, ¿cuál es la radiografía actual a este momento en que usted y yo hablamos, hoy sábado en la mañana, la radiografía, la incidencia de casos de COVID-19 en su municipio, la actualidad y cómo ha sido la lectura de marzo para acá en términos de casos probables, casos confirmados, de muertes, cuántos villalueños han muerto, sus edades, el sexo? ¿Y quiénes son los que componen ese comité de emergencia que usted estableció en marzo? Mira, lo primero es, te voy a hablar del grupo de trabajo. El grupo de trabajo está lo confeccionan profesionales de la salud. Tenemos dos epidemiólogas, está Fabiola Cruz López, está Eva Cruz Gordián Rivera. También lo compone Angelis Pavón, que es villalbeña también y tiene una maestría en salud pública. Lo componen varios trabajadores sociales que son los rastreadores, son las personas que reciben la llamada. Sí. Un trabajador social es la persona que canaliza. ¿Por qué lo hicimos con trabajadores sociales? Porque son las personas que educativamente están preparadas para reaccionar ante un tratamiento o una noticia a un personal con esta situación. Sabes que la pandemia y el COVID han creado también un problema psicológico, emocional. Sin a la duda. Persona. Tenemos un psicólogo, el psicólogo Richard Santos, es el psicólogo del sistema, es el que ayuda al paciente y a la familia a poder entender lo que conlleva el tratamiento del COVID, el aislamiento, la cuarentena y todas estas cosas. Hay un grupo de médicos, para mencionarte uno, está el doctor Armando Muñoz, que es el que nos canaliza las recetas para los laboratorios y también le da el seguimiento por la telemedicina para monitorear los síntomas de los distintos pacientes actuales y posibles casos que hayan tenido contacto. Sí. Los laboratorios, tenemos acuerdos de colaboración con Laboratorio Alfecice y con el Laboratorio Sagrada Familia, que son los laboratorios a donde llevamos los pacientes para que se puedan canalizar las pruebas. Así que eso, junto con un personal municipal dirigido, ¿verdad?, por personal de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, confeccionan lo que en síntesis es el rastreo. Lo que es el monitoreo y cumplimiento con cuarentenas y demás, pues hay un grupo
especial que lo componen. Policía municipal, me imagino. Dos policías municipales. Sí. Hay personal de rentas internas municipal. Importante. Hay personal de la oficina de permisos y obviamente también hay personal civil que se encarga de trabajar en conjunto, darle orientaciones a los comercios, visitar a los viajeros, dar información a las personas, recibir confidencias. Sí. Así que básicamente ese es el andamiaje. El comportamiento de la pandemia en Villalba ha sido bien similar al comportamiento que ha ocurrido en todo Puerto Rico, porque podemos tener el mejor sistema de rastreo, pero la gente trabaja en la calle, visita a sus familiares, o sea, el comportamiento de la gente sigue siendo el mismo. Así que hemos tenido desde bien pocos casos, algunas semanas con muchos casos. Sí. Por ejemplo, hemos tenido en ocasiones 120 casos activos. Hemos tenido 80, en estos momentos tenemos 68 casos activos. ¿Hoy cuando hablamos? ¿Sábado de la mañana, 68 casos? Hoy sábado tenemos 68 casos y 4 muertes. Casi todas las muertes han ocurrido en personas mayores. ¿4 muertes de marzo para acá? De marzo para acá. ¿Personas mayores, en su mayoría féminas? Féminas y hombres también, o sea, sí. Hay... Adultos mayores, féminas, adultos hay, mayores. Básicamente un 50-50. Sí. Muchos de ellos pues tenían condiciones preexistentes, ¿verdad? Personas con condiciones que... De alto riesgo. Agravó su situación. Alcalde, ¿y cuántos casos de contagio, si conoce el número de marzo para acá? Válgame, más de 300 y pico de casos. Sí. En acumulado, o sea, ya sí, por eso. Tenemos en estos momentos 68 y el resto son personas que ya se recuperaron del virus. Así que... pero tenemos el mismo común denominador que está ocurriendo en el país, Ricardo. Número uno, las personas están bajando la guardia. Número dos, las personas le están perdiendo el miedo al COVID. La ciudadanía ha bajado la guardia y le ha perdido el miedo. El miedo que existía en marzo no es el mismo miedo que existe ahora. Okay. Las personas no están utilizando las medidas de prevención en sus hogares, cuando es donde verdaderamente tienen que cuidar y proteger a sus seres queridos. Tenemos muchos casos de personas que, sabiendo que tienen prueba positiva, siguen haciendo gestiones fuera de su casa, siguen incluso algunos hasta trabajando. Okay. Y por otro lado, otros compartiendo socialmente con su familia. O sea, que usted reconoce, por ejemplo, que el Estado ha hecho su trabajo, los municipios sí. Han hecho su trabajo, pero la ciudadanía ha sido un tanto irresponsable. O sea, no ha puesto de su parte. Ha bajado la guardia. Yo entiendo que en esta etapa de la pandemia, sí. Al principio, por eso que yo comparo marzo ahora, okay. En marzo la responsabilidad gubernamental estaba bien arriba porque había una incertidumbre de cómo funcionaba la pandemia, sí. Qué medidas había que aplicar y demás, y la gente estaba asustada. Okay. Ahora sube un ya las medidas que implementó el gobierno no puede seguir haciendo lo que está haciendo, tiene que continuar haciéndolo, sí, reforzándolo. Sí. Pero ahora la responsabilidad ciudadana es medular. Sí. Porque, por ejemplo, la gente pide un segundo lockdown, pero no comprende lo que eso significa. O sea, estaríamos diciendo que la economía del país va a destruirse. Sin duda. Y realmente, ¿esa es la solución a la pandemia? No, porque estamos viendo que el comportamiento ciudadano... No ha sido el mejor. Es más importante... Imagínese usted que cerremos el país, sí. En plena Navidad le estamos dando vía libre a la gente a hacer fiestas en su casa. Por eso. Compartir en su casa. Usted reconoce y estipula que el comportamiento de la ciudadanía, en términos generales, no ha sido el mejor. No ha sido el mejor, y yo recalco en que la gente tiene que cooperar. Obviamente nosotros vamos a poner de nuestra parte. Falta de cooperación también. Vamos a reforzar nuestros sistemas de rastreo, vamos a reforzar la orientación, vamos a reforzar la entrega de material de protección, vamos a reforzar el sistema de rastreo, pero en vano es todo ese sacrificio si la gente no coopera. Por otro lado... Cuando usted dice que no coopera, ¿es que la gente hace caso omiso a las órdenes ejecutivas del gobierno? Primero, no utiliza en ocasiones el sistema de rastreo. O sea, a pesar de que se hicieron una prueba y tienen un resultado positivo, no llama responsablemente al sistema de rastreo para notificarlo. Segundo, una vez notificado que no puede salir la persona, siguen saliendo de la casa, haciendo gestiones rutinarias. Y por otro lado,
el tener compartir con familiares sin protección ha sido el detonante para la mayoría de los brotes. Encuentros que, familiares. Yo, entonces, por otro lado, un tema que no se ha discutido fuertemente por el gobierno, pero que yo sigo insistiendo, es el asunto de los aeropuertos. O sea, la entrada de personas a Puerto Rico, turistas, sí, familiares, que vienen única y exclusivamente a compartir con su familia. Y yo sé, obviamente, que es una época que crea mucho sentimiento de afinidad para compartir, pero nosotros entendemos que en esta etapa no debe ser. La gente tiene que, no debe venir a Puerto Rico a menos que sea una emergencia real. Sí, y entonces, para en términos de la respuesta del Estado, pues, ese ha sido un talón de Aquiles, lidiar con la situación de los viajeros que llegan al terminal aéreo Luis Muñoz Marín. Nosotros tenemos que enviarlo a cientos de personas que están que sabemos que están en la ciudad, que no guardaron cuarentena, que han tenido contacto con sus familiares, que han contagiado. Tenemos líneas, tenemos brotes que se han disparado por familiares que vienen de los Estados Unidos, comparten con su familia, contagian a toda su familia y vuelven a los Estados Unidos. Alcalde, y en el caso de Villalba, ¿hay un registro de esos viajeros? ¿Se le está dando seguimiento a eso? Tenemos un registro de viajeros por dos vías. Okay. Una por la línea directa del sistema de rastreo y otra con una línea confidencial que es el 787-847-0550. Esa llamada la recibe un policía municipal y confidencialmente trabaja el asunto. Por ejemplo, si usted es viajero, tiene que registrarse obligatoriamente en el sistema. Si no está registrado, pues puede llamar a la confidencia o a la línea de rastreo. Si usted conoce de un viajero que no se ha registrado, pues puede llamar y se protege su identidad y dice, fulano de tal llegó a los Estados Unidos, vive en tal residencia y no se ha inscrito, no está guardando cuarentena, pues se llama. Y si, pero, por ejemplo, si la ciudadanía no coopera, no es responsable un sector de ella, pues no vamos a detener los contagios ni la propagación del virus. Por eso, pero yo vuelvo a insistir, Ricardo, que nosotros tenemos el mecanismo y, por ejemplo, pues el policía visita a la persona y le orienta, pero no podemos estar encima de los ciudadanos todo el tiempo porque hay una circunstancia hasta donde el gobierno llega. O sea, también hay algo de conciencia social y sentido común que debe despertarse en cada uno de los puertorriqueños para poder sobrevivir. Y es lamentable que eso no se dé, que no se esté dando en medio de una pandemia que mata gente. Todo el peso se lo ponen al gobierno cuando en realidad no debe ser. Imagínate que nosotros tengamos que estar entrando a las casas para evitar fiestas. Sí, sí, sí. Eso sería bien lamentable. El gobierno, alcalde, ha sido capaz o no ha sido capaz de hacer cumplir las órdenes ejecutivas. Pues te tengo que decir que no. Que no. Por ejemplo, hace poco se anunció que la Guardia Nacional iba a cumplir la orden ejecutiva. ¿Dónde está la Guardia Nacional? Yo no la he visto. ¿Y el jefe de la Guardia Nacional en Puerto Rico es de Coamo, Puerto Rico? Pues yo, y buen tipo, lo conozco. Bueno, yo creo que sí, que es un excelente funcionario. Extraordinario ser humano, pero pues, lamentablemente, la Guardia, ese llamado que hizo la gobernadora, sí, ¿verdad? De utilizar la Guardia Nacional no se ha visto. Por otro lado, yo siempre he sido enfático de que las órdenes ejecutivas son para cumplirse y que ya debemos evitar, sí, el cambiar órdenes ejecutivas para restringir o flexibilizar si no tenemos los mecanismos para el cumplimiento. Bueno, pues bueno, eso me da pie forzado para entonces pausar y dejar la pregunta en el aire. ¿Qué le parecen los nuevos cambios a la orden ejecutiva de la gobernadora? A partir del próximo lunes, 7 de diciembre, por un mes, hasta el 7 de enero. A favor o en contra, regreso en breve con Luis Javier Hernández, el alcalde del municipio de Villalba, hablando sobre la incidencia del COVID en el país y la respuesta tanto municipal como de gobierno. Noti1 continúa.
Los médicos de Ponce Advan Medical Group atienden en sus propias oficinas. Conocen tus condiciones y las necesidades de tu comunidad como solo sabe hacer tu mejor vecino. La relación entre médico primario y paciente generan vínculos fuertes y llenos de verdadero calor humano, donde la prioridad principal es tu salud. Aprovecha el periodo de inscripción abierta hasta el 15 de diciembre y únete a nuestra comunidad en planvital.org o en el 1-833-253-7721. Ponce Advan Medical Group, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Hola mis amores, les habla Victoria Sanabria y les invito para que me acompañen este próximo domingo 6 de diciembre a las 7 de la noche al concierto Regala Salud esta Navidad, que ofrece el Hospital Damas de Ponce a través de sus redes sociales. También puedes sintonizar a través de WPAB 550 AM. Me acompañan en la apertura del concierto el Coro de Niños de Ponce, que serán los invitados de la noche. Así que los espero este domingo a las 7 de la noche. ¡El Chacompay! Cuisine and Bar, Restaurant. Seguimos nuestro diálogo con el alcalde del municipio de Villalba, Luis Javier Hernández. Alcalde, con el corazón en la mano, ¿qué le parece la nueva orden ejecutiva de la gobernante, los nuevos cambios a esas restricciones? ¿Está a favor, está en contra? Sé que ella se reunió con alcaldes, tanto de la asociación como de la federación. Usted fue parte principal de ese diálogo. Ella dice que realmente es responsabilidad social, es cooperación de la ciudadanía. ¿O es esto o es un cierre total 24/7 que usted ha dicho que no realmente no le conviene al país por distintas razones? No resuelve y sería catastrófico, pero ciertamente sí. Lo que anunció la gobernadora en días pasados y que se aplica ahora de lunes en adelante era necesario, porque de alguna manera hay que enviar un mensaje al país de que necesario, la okay. crítica. Ciertamente recoge algunas de lo que se le aconsejó a la gobernadora por varios alcaldes. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la orden ejecutiva, de las nuevas restricciones? No, básicamente yo entiendo que es lo correcto. Todo era necesario, todo. Por ejemplo, reducir el toque de queda hasta las 9 de la noche, necesario. Claro, y el llamado que hace la gobernadora, que si el país o la ciudadanía no se comporta, pues entonces va a tener que tomar medidas más serias, es la realidad. O sea, sí. De alguna manera hay que enviar un mensaje. Yo vuelvo y recalco que no son las razones medulares del crecimiento exponencial de los casos, pero de alguna manera el gobierno tiene que enviar un mensaje. A mí me duele mucho porque todas estas restricciones, Ricardo, a quien verdaderamente afectan es al pequeño y mediano comercio. Ciertamente, así ha sido desde que arrancó esto en marzo. De alguna manera, que han sido los más afectados en todo este proceso. O sea, las megatiendas aquí han hecho su agosto, o sea, se han hecho más ricos que ricos. Yo creo que el gobierno, el Estado, no hizo lo posible para defender al pequeño y al mediano comerciante. Claro, y sin duda alguna, pues cada vez que se modifica una orden ejecutiva, quien verdaderamente afecta es a ese comerciante. Así que hay que ser bien juicioso. El sí. ciudadano tiene que entender que con su acción también está perjudicando familias que dependen económicamente para llevar el pan a su casa.
y que de alguna forma pues tenemos que seguir cooperando, porque si seguimos modificando las órdenes ejecutivas, quien va a perjudicar es al pequeño y mediano comerciante, lamentablemente. Ok, Luis Javier Hernández, alcalde, estamos hablando de que esto es algo así como, pues, lamentablemente por la falta de cooperación de la ciudadanía, la irresponsabilidad de un sector, pues pagan justos por pecadores. Sí, eso es así. Y no solamente justos por pecadores, sino que hay un sector económico que de alguna manera el gobierno está siendo injusto con ellos todo el tiempo. O sea, cada vez que se flexibiliza es en contra de ellos. Y esa es mi mayor preocupación de la orden ejecutiva. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, para el pequeño y mediano comerciante villalbeño? Villalba es mortal, en Villalba es mortal porque nosotros, nuestra economía, nosotros no tenemos megatiendas, no tenemos cadenas grandes ni de supermercado ni de suministro. O sea, nosotros dependemos 100% de la economía del pequeño y mediano comerciante, del comerciante de Villalba. Así que de alguna manera, pues ciertamente hay un impacto en la familia y un impacto también en los ingresos del municipio que se van a proyectar el próximo año. Eso, con eso hay que trabajar. La causa y el efecto de esta nueva orden ejecutiva que se extiende por un mes. Bueno, la causa obviamente es que vamos a estar en 2 meses críticos. Hasta que no llegue la vacuna y no se comience a implementar la vacuna, que posiblemente llegue ahora a mediados de diciembre. Sí, que es el paliativo, el antídoto es la vacuna. Claro, pero hay que reconocer que aunque llegue la vacuna a mediados de diciembre, va a tomar varios meses. Yo estimo que por lo menos mayo, junio, debemos estar todavía aplicando vacuna para poder inmunizar cerca del 70%. Los primeros 6 meses del próximo año 2021 para que llegue a la población en general. Es correcto, y mientras eso ocurre, pues tenemos que seguir rastreando, seguir implementando medidas de distanciamiento social. Y diciembre y enero son sumamente importantes para poder cumplir nuestra meta, que es bajar la curva de contagios y no sobrecargar la respuesta en salud, que son nuestros hospitales, o sea, las camas de intensivo, los ventiladores. Eso es demasiado importante. Salvar vidas es la clave en estos meses. Sí, porque hay que evitar que colapsen los hospitales. No, ciertamente hay que buscar la manera de que la respuesta en salud sea, por lo menos, no sea necesariamente un peligro, ¿verdad? Para eso. Sabemos que se están implementando varias medidas, como la vacunación. Sí. Hay medicamentos que están llegando que de alguna manera pueden ayudar de manera ambulatoria a poder pasar el proceso de los síntomas del COVID. Así que hay herramientas que el gobierno está haciendo y los municipios estamos dispuestos a ayudar. ¿Y usted espera que con estas nuevas restricciones, pues, se detenga un poco el contagio y la propagación del virus? Eso, y con apoyo de la gente. Oiga, y esto impacta, pues como dije, todo el periodo navideño hasta el 7 de enero. Impacta hasta la juramentación del nuevo gobernante, que es el 2 de enero, y la de los alcaldes, los 78 alcaldes y los integrantes de la Asamblea Legislativa también. En el caso mío, yo voy para mi tercer término como alcalde y pues tendré que hacer algo más utilizando la tecnología. Todo virtual, que es como hemos estado haciendo el trabajo. Por ejemplo, yo estoy grabando este programa desde marzo, vía remoto. Esta es la nueva realidad por mucho tiempo. O sea que eso lo veremos en la, por ejemplo, en su juramentación a un tercer término. Y al igual, pues, la que tiene que hacer el gobierno con el primer ejecutivo, ¿no? Entrante, Pedro Pierluisi. Así es. A menos que él enmiende esa orden ejecutiva, que podría hacerlo, ¿no? Pudiera hacerlo, pero mi recomendación es que de alguna manera hay que ver el comportamiento de los números día a día. Claro, la gobernadora ha dicho que esto se hizo en común acuerdo con él, con el gobernador entrante. Claro, y hay que monitorear los números, pero ciertamente, Ricardo, durante este mes es un mes sumamente difícil. Sí. Para la pandemia, aparte de que también los cambios de temperatura, esta es la época de la influenza, esta es la época de los catarros, que pueden bien ser confundidos con coronavirus, así que hay que ser bien cuidadosos. Ciertamente. Nada, en resumen, para usted, lo que hizo la gobernadora, lo hizo bien, y es cuestión de que la ciudadanía coopere. Es correcto, eso es correcto. Alcalde, ¿qué le parece a usted los nombramientos que ha hecho el gobernador
electo, Pedro Pierluisi, ¿qué mensaje llevan desde el punto de vista suyo? ¿Cuál va a ser su comunicación con el Ejecutivo? Yo creo que el pueblo envió un mensaje. Aquí, pues, yo pienso que tanto los dos partidos de mayoría no pueden reclamar victoria. Todo lo contrario. Y esto, más que un gobierno compartido, es un gobierno fraccionado. Y es un gobierno donde vamos a ver muchos consensos, muchos tendidos de puente. En ese sentido, ¿usted está listo para colaborar con el gobierno de Pierluisi? ¿Usted espera que Pierluisi también sea asertivo, no discrimine contra los municipios, digamos, del Partido Popular? ¿O eso ya... esto es otro cuento, otra historia política en el país, lo que ocurrió el 3 de noviembre? Bueno, lo primero es que quien me conoce sabe que yo siempre soy partidario de tender puentes de comunicación, de apoyar al gobierno en aquellas iniciativas que entiendo que son beneficiosas para nuestra gente y denunciar aquellas cosas que verdaderamente pues atropellan y no benefician a nuestra ciudadanía. Así que yo le deseo lo mejor a este gobierno, que sin duda tiene un gran reto. Ricardo, yo creo que es el primer gobierno electo con apenas un 30% de apoyo. Sin duda. Eso de por sí... Muchos retos, muchos desafíos tiene Pierluisi y el gobierno entrante, ¿no? Un gran desafío al incumbente, al ejecutivo. No tiene el dominio del legislativo. El país se lo otorgó al Partido Popular Democrático. Sí. Y establece un nuevo balance de poderes. Sí. Las alcaldías, por ejemplo, pues siguen siendo la mayoría de la asociación de alcaldes, que entiendo que vamos a tener 41, 42 alcaldías. Sí, al final del camino, porque eso es lo triste de esto. Ya estamos un mes del proceso eleccionario y todavía seguimos contando votos. Claro, pero yo, mi apreciación, número uno, le deseo lo mejor al gobernador. Sí. Siempre he sido... ¿Y usted está disponible para colaborar con él? Trabajar y ser ese puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que sé que van a tener varios choques. No solamente por las circunstancias políticas, sino también las circunstancias ideológicas, y que también dentro del Legislativo vamos a tener figuras de otros partidos, o sea, de partidos no tradicionales. Sin duda. Que de alguna manera pues tienen un reto de también demostrar que el país también... hizo lo correcto al insertarlos al juego político. Ahora es momento de que ellos también demuestren, porque con la boca es un mamey, como decimos en Villalba. O sea, no es lo mismo con violín que con guitarra. Ahora es que verdaderamente tienen que demostrar que quieren lo mejor para el país. Por lo que he visto, ¿cree que Pierluisi recibió el mensaje de que esto es un escenario distinto en términos de la gobernanza? Los nombramientos que ha hecho hasta ahora me parecen que de alguna manera son personas con experiencia. Sí, recogen ese mensaje. Con hasta ahora con buena reputación. Los funcionarios que mantiene, que estaban, eran parte de la administración pasada. Sí. Hasta ahora me parece que son funcionarios que han hecho un gran trabajo. Sí, que es el director de la autoridad financiera y... Omar Marrero, y fiscal Omar Marrero, el secretario Omar de Hacienda, Marrero, servidor público, Francisco Paré, bueno, el secretario del Trabajo, que comenzó lento, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo también, una persona joven, con Carlos Rivera. Con los tres tengo buena comunicación. Qué bien. Con el secretario del Trabajo particularmente también, que la única vez que pude hablar con él presencialmente en una implementación de una orden ejecutiva, sí. Le hice unas recomendaciones y las siguió. O sea, que le parece saludable que estos tres funcionarios de la actual administración permanezcan en el gobierno, en el nuevo gobierno de Puerto Rico. Y le deseo el mayor de los éxitos y va a contar con todo mi apoyo e incluso aquellos nombramientos nuevos. El doctor Mellado del Departamento de Salud. ¿Qué le parece Carlos Mellado como titular de salud designado? Personalmente lo conozco, es una gran persona. Sí. Él, cuando fue procurador del paciente. Sí. Yo comencé mi administración y trabajamos juntos muchas iniciativas. ¿Le parece un buen nombramiento, alcalde? Entiendo que sí. Pero aquí lo más importante, Ricardo, no es el individuo.
Es el plan para trabajar y de alguna manera darle esperanza a nuestro país. Yo siempre he dicho que una de las grandes de los grandes problemas que tiene nuestro país completo es sí. que piensa que una persona tiene la solución a todos los problemas. Y la realidad del caso es que el individuo tiene que rodearse de un grupo de personas buenas, sí. De buena reputación, con buenas intenciones. Y vuelvo y le digo, los nombramientos son buenos, ahora es importante el equipo del cual se rodee. Sin duda alguna. Y el plan que vayan a ejecutar. Por lo menos estos primeros 10, 12 nombramientos que ha hecho Pierluisi, ¿le parecen que tienen los nombramientos, las personas escogidas tienen la capacidad? Y hay unos que trascienden también fronteras ideológicas. Por ejemplo, ese nombramiento del ex senador Larry Selhammer como secretario de Estado, ¿qué le parece? Extraordinario, Larry es un gran tipo, ¿verdad? De alguna manera, durante el cuatrienio pasado trabajó especialmente proyectos de iniciativa. Hombre elegante, ¿no? De consenso. Eso es así. Yo espero que no se dañen en el proceso. Sí, sí. Pero ciertamente sí. Usted pues, van a contar, sí, sí. Todos van a contar con sí. mi apoyo, pero también les adelanto que van a contar también con mi fiscalización. O sea, no sí, vamos a como tiene que ser. Bien pendientes a cada paso que den, aquellos que sean correctos los apoyamos sí. y aquellos que sean incorrectos los vamos a denunciar. Pero, por ejemplo, un nombramiento como el de Larry Selhammer, ¿cuál sería la recomendación de uno de los alcaldes más importantes del país, que es el líder de los alcaldes asociados, a los integrantes de la delegación popular en Cámara y Senado, cuando se ve el nombramiento, entiendo, por ejemplo, de Larry Selhammer? Yo entiendo que Larry no va a tener ningún tipo de problema. ¿Se atrevería a decir que el apoyo va a ser unánime, por ejemplo? Yo, obviamente, eso es algo que está en las manos de los compañeros sí. legisladores, ¿verdad? Especialmente el Senado. Sí. Digo, el Senado y la Cámara. La Cámara, en ese nombramiento votan los dos. Claro, pero obviamente lo dejo a su discreción, pero sí. a mi entender no debe tener ningún tipo de problema. Él ha sido un funcionario de primer orden. Sí, o sea que es un gran acierto para efectos de lo que puede representar para la nueva gobernanza, la presencia de Selhammer como sí. secretario de Estado. ¿Y qué le parece el nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Económico y Comercio, don Manuel Sidre? Manuel Sidre, pues, él fue candidato a la gobernación. Ciertamente, en el 2016. Todos sabíamos que era nuevo progresista, ¿verdad? Sí, estadista. Sí, sí. Él fue presidente de la Asociación de Industriales. Comerciante exitoso, empresario. Comerciante exitoso, que conoce la calle. Claro, pues vamos a ver. Ahora le toca poner en funciones lo que manifestó mucho en la radio sí, y durante la campaña eleccionaria. Así que le deseo también mucho éxito. O sea que en términos generales, usted le acoge con beneplácito. La gran mayoría de todos esos de los 12 nombramientos que ha hecho Pierluisi. El triunfo del gobierno actual. Es el triunfo del país. El triunfo del país. Así que nadie debe desear el fracaso. Alcalde, usted es el primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que agrupa a los ejecutivos municipales electos en la papeleta del Partido Popular. Eso es correcto. ¿A usted le interesa ser presidente de ese organismo? Sí, que es político, que es ideológico, y creo que hay un cambio de mando a principios de año. En febrero es el proceso de elección. Yo he estado durante los pasados meses fungiendo junto con el alcalde de Guayanilla interinamente la asociación, presidiendo la asociación por la circunstancia del cáncer de nuestro compañero Joe Román, sí. que ha hecho un trabajo extraordinario. El alcalde de San Lorenzo. Y que de alguna manera pues ha hecho lo correcto, ¿verdad? Enfocarse en su lucha contra el cáncer y su salud por encima de todo, y hemos estado trabajando durante estos pasados meses los retos más difíciles sí. y estoy dispuesto a continuar como presidente en funciones con el aval de mis colegas alcaldes para continuar el trabajo que hemos desarrollado durante todo este tiempo. ¿Tiene el apoyo del resto de sus compañeros para permanecer en la dirección de la Asociación de Alcaldes? Sí, hasta ahora sí. Con todos los que he hablado, ellos están en la misma sintonía conmigo. Y de alguna manera, pues entendemos que no debe haber ningún tipo de problema. Obviamente me voy a someter al proceso democrático de elección. Hasta ahora no entiendo que haya... No hay retador. No entiendo que haya ningún retador. Pero obviamente hay que esperar a febrero, y después de febrero pues que se haga el proceso eleccionario y
cuando resulte electo presidente de la Asociación de Alcaldes, es más una continuidad del trabajo que hemos hecho con ahora ante un escenario totalmente diferente, con un legislativo dominado por el Partido Popular y un ejecutivo dominado por el Partido No Progresista, con un presidente de la Federación, que es el alcalde de Guaynabo, con el que tengo una gran amistad y que de alguna manera pues ya nos pusimos en comunicación. Está hablando de Ángel Pérez. Ángel Pérez, él y yo tenemos muchas cosas en común, especialmente la diplomacia. Okay, okay. O sea, nosotros somos alcaldes que nos encanta lograr entendimientos y llegar a acuerdos y que las cosas se hagan. Así que ya. La causa es la misma: buscar mejores condiciones para los municipios del país. Usted anticipa entonces una relación de buena armonía, de buena comunicación entre ambos. Claro, defender nuestros municipios, defender nuestras ciudades y obviamente procurar el que el gobierno, cada decisión sea no perjudicial para los municipios, como ha estado ocurriendo en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno. Cada vez que el gobierno tiene que tomar decisiones, siempre trata de perjudicar a los gobiernos municipales. Eso no puede ocurrir. Quiero hablar de eso, luego de la pausa, ya en los minutos finales del programa. ¿Y qué le parece a usted? ¿Se justifica o no el hecho de que exista una división política, ideológica, algo? Es una especie de sectarismo, ¿no? Dividir los alcaldes populares y los Nova Progresistas, los 78, en vez de haber quizás un presidente y un copresidente. No sé qué usted piensa sobre ese particular. Regreso en breve, ya los minutos finales de nuestra conversación con Luis Javier Hernández, el alcalde del municipio de Villalba, en directo desde Ponce. Regreso en breve. Los médicos de Ponce Advan Medical Group atienden en sus propias oficinas. Conocen tus condiciones y las necesidades de tu comunidad como solo sabe hacer tu mejor vecino. La relación entre médico primario y paciente generan vínculos fuertes y llenos de verdadero calor humano, donde la prioridad principal es tu salud. Aprovecha el periodo de inscripción abierta hasta el 15 de diciembre y únete a nuestra comunidad en planvital.org o en el 1-833-253-7721. Ponce Advan Medical Group, tu mejor vecino. PAM, IPA 405. Hola mis amores, les habla Victoria Sanabria y les invito para que me acompañen este próximo domingo 6 de diciembre a las 7 de la noche al concierto Regala Salud esta Navidad, que ofrece el Hospital Damas de Ponce a través de sus redes sociales. También puedes sintonizar a través de WPAB 550 AM. Me acompañan en la apertura del concierto el Coro de Niños de Ponce, que serán los invitados de la noche. Así que los espero este domingo a las 7 de la noche. ¡El Chacompay! Cuisine and Bar, Restaurant.
Bueno, ya en los minutos finales con el alcalde del municipio de Villalba, Luis Javier Hernández. Alcalde, ¿se justifica esa división ideológica entre alcaldes asociados y alcaldes federados? Bueno, la realidad es que la asociación de alcaldes es una institución... ¿O debe existir una sola organización que agrupa a los 78 alcaldes? Por eso, pero históricamente la asociación de alcaldes es una de las instituciones políticas que recoge a los alcaldes que más tradición tiene, o sea, sí. y que de alguna manera ha tenido un servicio proactivo en un sector. La federación, igual. La realidad es que no podemos separar la paja del grano, o sea, somos alcaldes, pero a la misma vez pertenecemos a un partido. Sí. Y de alguna manera, cuando hay un cambio de administración, ocurre, ¿verdad?, que la administración beneficia a los alcaldes de su partido. Sí. Así que el trabajo de fiscalización nuestro, la asociación, es necesario. Si pertenecemos a un solo grupo, pues entonces vamos a tener que depender de la presión gubernamental para que no. Esa institución le rinda pleitesía a esa administración. No, y en el caso del Partido Popular, la fuerza popular está en las alcaldías, en los alcaldes. Claro, así que en ese sentido, pues es necesario. Okay. La realidad del caso para, de alguna manera, crear ese balance que existe también entre el legislativo y el ejecutivo. Así que yo creo que es importante. Sí, aunque los problemas son los mismos, ¿no? De los rojos y azules, en términos de los alcaldes. Bueno, de hecho, eso como quiera ocurre, Ricardo. O sea, sí. El que podamos canalizar y trabajar los problemas que nos identifican a todos es algo que se puede lograr aunque existan dos sí. entidades separadas. Pero ciertamente es importante para crear ese balance político. Finalmente, ¿qué le parecen las supuestas enmiendas que vienen ahora al Código Municipal que se aprobó hace 4 o 5 meses? Ya se han adelantado algunas, por ejemplo, esto de eliminar la liquidación de exceso de vacaciones o enfermedad en los municipios. Eso no ha sido consultado con nosotros y me preocupa. Sí. Me comuniqué con las oficinas del presidente del Senado. Sí, que él es el autor de esas enmiendas. Para que nos envíen el propósito de las enmiendas y la justificación. Porque nosotros estuvimos varios años luchando para que se enmendara el código, o sea, se enmendara la ley de municipios autónomos y se estableciera este código. Sí. Y de alguna manera, pues un código recién aprobado con 60 páginas de enmienda, pues me causa mucha preocupación sí. porque cada una de los incisos y los capítulos y los tomos que fueron discutidos, pues fueron ampliamente discutidos por los alcaldes. Ok, o sea que por lo menos esta enmienda le preocupa. Me preocupan todas las enmiendas. Todas las enmiendas, ok. No han sido discutidas ninguna con la asociación de alcaldes. Ok, aunque le parece bien que existe el código municipal, que se logró. Claro, okay. Pero ahora nos corresponde la implementación, que es okay. un asunto que me preocupa y que quiero discutirlo con el nuevo gobernador. Nada, alcalde, feliz Navidad. ¿Hay algún itinerario navideño en Villalba? ¿Algún tipo de actividad que se vaya a hacer virtual? Tenemos la intención de llevar dulces a los niños sí. a las casas, tenemos la intención de llevar juguetes, pero todo va a depender de cómo va a estar el comportamiento de la pandemia, sí. pero obviamente vamos a luchar para que cada niño pueda recibir, aunque sea la magia de la Navidad, independientemente sí. de toda esta situación. Que tengamos una feliz Navidad, alcalde. Gracias. Para todos los villalueños, para usted, para lo suyo. Y espero gracias, ya gracias. Con el favor de Dios y la Virgen en febrero conversar con el nuevo presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. Sabes que aquí tienes un amigo y que me gusta. Recíproco. Seguir trabajando los asuntos importantes y medulares de Villalba y ahora pues de Puerto Rico. Cómo no. Gracias, Luis Javier Hernández. Cómo no. El alcalde de Villalba. Mañana domingo, al Hospital Damas del Sur del país, que cumple 157 años de historia de servicio, presenta un concierto virtual. Un regalo de salud en esta Navidad con la reconocida trovadora puertorriqueña Victoria Sanabria. Eso es mañana domingo, día 6, a las 7 de la noche por la página live virtual del Hospital de Damas en Facebook y en YouTube. Así es que no se pierdan ese especial para los empleados de los trabajadores de la salud por su compromiso, por su entrega, por su vocación. A los oyentes, pasen todos buen fin de semana.